¿Qué espera una mujer de un hombre? Cosa que sí se estaba viendo que se carecía mucho en estos tiempos, la falta de liderazgo espiritual en algunos hombres, hombres que estaban tan ocupados, tan afanados, haciendo dinero, volviéndose muy profesionales. Y no es que esté malo, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. No es que sea malo que te prepares, porque sí, se vive en el siglo donde se requiere mucha preparación. Pero lo triste es que quizás ocupó mucho lugar el trabajo, el dinero, la tecnología, muchas cosas materiales, pero se descuidaron dos cosas. Número uno, la parte espiritual. Y número dos, la familia. Para que una familia caiga en esos estados de ansiedades, de depresiones, de esas angustias, eso quiere decir que venía marchando algo mal. Ahora, uno puede presentar en algún momento un episodio de miedo. ¿Quién no lo ha tenido? Los mismos discípulos lo tuvieron. Iban mar adentro. Y comenzaron las olas a levantarse y la embarcación a hundirse. Y ellos les dio miedo, les dio temor. Comenzaron a llamar al maestro que estaba durmiendo. Señor, despiértate, que perecieron. Tuvieron miedo. Fue un episodio momentáneo y a todos nos ha pasado. Pero otra cosa es que llevamos casi 6 meses de pandemia y que tú puedes decir, han sido 6 meses en mi hogar, donde no ha habido paz, donde no ha habido tranquilidad, donde estamos con antidepresivos, donde sentimos que cada día estamos de mal en peor. Eso es otra cosa. Y aquí es donde yo quiero que por favor presten atención esta noche a algo más que quiere decir el Señor. Esa falta de liderazgo espiritual en los varones, en el hogar, ha causado muchas tragedias en muchas familias. A mí me llama mucho la atención esos hogares que la pareja, los dos están unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Mire, en un hogar donde hay un papá y una mamá bien ubicados, no tiene por qué la familia caer en un estado de desespero. Puede venir un momento de temor, puede venir un momento de miedo, pero inmediatamente ellos dicen, no, el miedo, el temor no se va a apoderar de nosotros. Porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo veo a una pareja en la Biblia que nos puede servir de mucho ejemplo. Y déjeme decirle, hermanos, que de las parejas que a mí me haya impactado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es esta pareja, Zacarías y Elizabeth, su mujer. Y me gusta mucho lo que San Lucas describe cuando dice, había un hombre llamado Zacarías y Elizabeth, su mujer. Ambos eran justos e irreprensibles y andaban en los caminos del Señor. Pero había un pero. No tenían hijo, pero sabe que como estaban unidos, Dios hizo un milagro, porque la armonía, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo quiero aplicarlo esta noche. Qué bueno poder decir, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta en armonía. Porque si allí hay armonía, hay bendición y hay vida eterna. Ustedes saben que Zacarías le correspondió el turno de ir a presentar sacrificio. Y a pesar de que no tenían hijo y que en ese tiempo no tener un hijo era terrible, se sentía que era que esos padres eran castigados de parte de Dios, que algún pecado tenían oculto. Eran mirados como un poco con desprecio. Porque para las familias israelitas no tener hijo era como una señal casi de un castigo. Pero él sabía, Zacarías sabía que
que él estaba en obediencia, porque por eso dice que eran justos e irreprensibles y andaban en los caminos de Dios. ¿Y qué hizo Zacarías? Era un problema tremendo, tanto para él no poder engendrar como para ella no poder concebir. Pero a pesar de eso, él se fue a cumplir con su deber como sacerdote, a presentar sacrificio. Uno no lo ve que está peleando con ella, que está discutiendo. Uno no lo ve que se están echando la culpa el uno al otro. No, al contrario. Dice que ambos eran justos e irreprensibles en los caminos del Señor. ¿Qué hizo él? Se fue al templo y a cumplir su deber en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de lo que sentía. Pero él sabía que él no estaba solo, que Dios estaba con ellos y que en cualquier momento Dios podía hacer un milagro. Y allá se fue al templo y presentó el sacrificio. Y después de que presentó el sacrificio, entonces, ¿qué sucedió? Después de que presentó el sacrificio, se atrevió a hacer una oración por su esposa. Y hizo una oración por ella. Y dice la palabra de Dios que tuvo una gran visión. Y en esa visión, el Señor le habló por medio de un ángel y le dijo: Zacarías, vas a tener un hijo. Llegó la bendición. ¿Por qué? Si él se hubiera echado por allá, lleno de ansiedad, yo no hago nada, es que no tengo un hijo. Si él se hubiera llenado, se hubiera tirado en un rincón y se hubiera llenado de depresión, no hubiera logrado nada. Pero él logró la bendición porque él tuvo confianza, se atrevió a orar por la esterilidad de su esposa. Yo le pregunto, hermano, en esta noche, ¿qué tanto usted ha orado por el bienestar espiritual de su familia? ¿Qué tanto usted le ha aportado a su familia las cosas espirituales en este tiempo? Una de las cosas que a mí a veces me preocupa es la falta del altar familiar en los hogares. Y es triste uno escuchar mujeres que dicen: hermana, a mí me toca con mis hijos hacer el devocional, hacer el altar familiar, porque mi esposo está ausente. Cuando no es que llega tarde, es que se sienta a sentar, es que se sienta a hacer partido o a meterse así en las redes sociales. No, vaya usted, haga el culto con los muchachos, vaya usted, haga el devocional. Claro, unos hijos que pueden percibir un padre con unos vacíos espirituales, en este momento la situación se tiene que haber vuelto más difícil, porque tal vez esos hijos no estaban enseñados a ver a ese papá orar, a ver a ese papá reunir a su familia, a buscar el rostro y la presencia del Señor. Hermano, caballero, yo te quiero invitar a que en esta noche te atrevas a darle lugar a Dios en tu vida. De pronto en este momento, la importancia de esa relación con tu esposa para que ese círculo familiar tenga una estabilidad espiritual y emocional, se necesita que la tengan primero los esposos. La Biblia dice: si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Yo a ratos pienso, ¿por qué el Señor inspiró al escritor para decir si dos en la tierra? Era también como pensando en la pareja, porque son dos mejor que uno, son mejor dos que uno. Si el uno cayere, el otro le levantará. Qué hermoso y qué bendición es poder ver una pareja, un esposo y una esposa unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Hermano, y en el nombre del Señor Jesús, te hago un llamado esta noche. En vez de estar peleando, en vez de estar discutiendo, en vez de estar llenos de miedos, de temores, más bien únase en orar. Más bien, coloquen en la presencia de Dios la parte espiritual, la parte emocional. Y si entre ustedes como pareja se ha ido perdiendo el amor, se ha ido perdiendo el respeto, la comprensión, yo les invito, todavía lo poco que tal vez queda de confinamiento, que se atrevan como pareja a tener un tiempo de diálogo. La mujer busca mucho el diálogo, pero el hombre casi no. Por lo regular, claro, las mujeres tenemos la capacidad de hablar 25 mil palabras por día, el hombre 12 mil. Pero hermano, yo le quiero invitar
que usted se atreva a romper ese hielo, a mirar a ver qué es lo que está pasando, por qué en la casa se están llenando de ansiedades, por qué hay tanta angustia. Sí. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar. Así, ¿quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿No fue Cristo? ¿Quién fue el que derramó su sangre? ¿No fue Cristo? Y dice que así como el Señor, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí misma para santificarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin contaminación. Así el hombre, vea hermanos, el matrimonio es tan sagrado que es la única relación que Dios se atreve a comparar entre él y su iglesia. Una relación, pero una relación espiritual, una relación donde esté la presencia de Dios, una relación donde haya comunión, donde haya armonía. Porque si hay armonía, porque si hay comunión, los hijos no van a caer en situaciones imposibles de solucionar. ¿Por qué? Porque un papá y una mamá llenos de la presencia de Dios pueden ayudar a su familia a salir adelante. Hay una historia, unos minutos más para terminar, pero hay una historia que me llama mucho la atención, y es la historia del rey David, de David cuando derrotó los amalecitas. Dice la palabra de Dios que cuando él regresó, dice que cuando él regresó de la guerra con todos los varones de guerra, dice que cuando él regresó encontró que la ciudad la habían quemado, que los hijos, que las mujeres se los habían llevado, secuestrados, que les habían robado el ganado y les habían robado todo. Pero dice que cuando llegaron, David dice que, dice la palabra de Dios, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de atemorizarlo, pues todo el pueblo estaba en la a sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, te ruego que me acerques a él. Y Abiatar le acercó a David. Y dice, y David consultó a Jehová. Mire que viendo, David viendo la situación, los hijos, los había prácticamente perdido, estaban secuestrados, sus mujeres estaban secuestradas, la ciudad estaba quemada, se habían robado todo, no había ganado, no había nada. David no se metió por en un rincón a llorar, no, él lloró hasta que le faltaron las fuerzas, pero también se levantó para hacer algo por su familia. Y dice la palabra de Dios, y ojalá que lo puedan leer, en primera de Samuel 30, y dice que se fue y consultó con el Señor, los persigo. Y el Señor dijo, va y persíguelos y alcanza a los tuyos, y pudo traerlos, liberarlos, pero tuvo que pararse a hacer algo, porque esa era la obligación de él, no solamente como rey, sino como cabeza de hogar, como sacerdote de familia. Oh, cómo necesitamos en este tiempo. Yo siempre he dicho que cuando una cabeza está bien organizada, téngalo por seguro que el cuerpo está bien establecido. Una cabeza buena tendrá, así haya algún miembro del cuerpo un poco enfermo, pero una cabeza buena puede ayudar a que el demás cuerpo esté bien. Hermanos, en esta noche, necesitamos hombres espirituales en este tiempo, hombres que transmitan la gloria de Dios en sus hogares. Encontramos hombres que son tremendos predicadores en las iglesias, y Dios los usa, y amén, y gloria a Dios, y que los siga usando. Pero da mucha tristeza que sean tremendos líderes afuera, pero adentro no lo son. Que afuera sean hombres, hay una palabra que de pronto yo uso mucho, que afuera sean estrellas, pero adentro están estrellados. Afuera tienen un liderazgo que todo el mundo los puede admirar, los aplaude. Oh, qué teología, qué psicología la que sabes, qué administración, eres un cerebro, pero en la casa son una derrota. Y déjeme decirle, hermano, que en esta noche necesitamos prestarle atención a la vida espiritual de la familia. Pero una familia que está, una familia que está llena de la presencia de Dios, las ansiedades, las angustias, los desesperos se van.
Yo estaba pensando también en el salmista David, en ese Salmo 42. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. David llegó un momento en que dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque estaba en un momento como de desespero. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Miren ustedes, ahí había depresión, ahí había ansiedad, había angustia, había desespero. Era humano. Ah, pero él dice, pero de mañana el Señor mandará su misericordia y de tarde su cántico, de noche su cántico estará en mi boca y mi oración al Dios de mi vida. Hermano, en un hogar donde hay un papá bien ubicado, una mamá bien ubicada, hay oración, hay palabra, alabanzas al Señor. Y por supuesto que si hay oración, que si hay palabra, pues hay bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Yo sé que hay situaciones económicas difíciles, pero yo le quiero invitar en esta noche. Yo sé que hay momentos de prueba, hay momentos de que se está viviendo. Hermano, yo sé que lo que estamos viviendo ahora no es cualquier cosa, pero déjeme decirle que a Dios no le quedó grande esta pandemia. Puede ser que el bolsillo del Ecuador se rompió, el bolsillo de Colombia se rompió, el bolsillo del mundo se está rompiendo, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Las naciones están asustadas por la economía, pero nosotros tenemos al Dios dueño del oro y la plata. Alabanzas al Señor. Estaba pensando también en esta mujer, en esa viuda. Esa viuda que le llevaron sus hijos secuestrados. Y llegó un momento en que se los que le iban a llevar a sus hijos por la deuda que tenía. Que si no pagaba la deuda, entonces que se le iban a llevar a sus hijos. Y ella, en medio de ese desespero, ella se va y busca al profeta y le dice: profeta de Dios, mi marido era un hombre de Dios, mi marido se murió. Y ahora tu sierva quedó aquí con una deuda, con un problema. El profeta le dice: mujer, ¿qué tienes en casa? Ah, tu sierva tiene un poco de aceite. Si ella se hubiera quedado allá llorando, como decimos en Colombia, se hubiera quedado llorando en la leche regada, se le hubieran llevado a sus hijos secuestrados, no hubiera tenido alimento. Pero ella se fue y buscó al profeta de Dios. Era la palabra de Dios por medio del profeta. Y el profeta le dice: mujer, ve y busca vasijas, no pocas, y enciérrate con tus hijos y llena esas vasijas de aceite. Y después de que llenes esas vasijas de aceite, entonces ve y vende ese aceite. Y luego que lo vendas, entonces con ese dinero pagarás la deuda y vivirás con el resto. Y ella le creyó al profeta, ella confió en el profeta. Hermano, yo quiero decirte en esta noche que el Señor todavía está con nosotros. Yo quiero decirte en esta noche que si en algún momento la iglesia vamos a tener que depender de Dios, es en esta hora, pero es por la fe. Y la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Yo te invito para que, en vez de estar ansioso, ¿qué va a pasar con el futuro, la economía, el trabajo? No, Señor, las aves del campo no trabajan ni hilan, y el Señor cuida de ellas. Ni a un Salomón con toda su belleza y esplendor se vistió como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? ¿Sabes qué dice el Salmo 9:10? Dice: Jehová será refugio al pobre. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Jehová será refugio al pobre. También esos salmos están llenos de promesas. El Señor le dará poder a su pueblo y le dará paz. ¿Por qué tenemos que estar angustiados? ¿Por qué tenemos que estar desesperados? Este texto que leímos al comenzar: venid a mí. ¿A cuánta gente no les hemos citado este texto? Amigos, hermanos, la Biblia dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pues déjeme decirle que esa palabra está viva ahora, y si en algún momento vamos a tener que practicarla, es ahora. La confianza, descansemos en el Señor. Yo creo que ustedes, hermanos, y lo he comentado, pero lo vuelvo a comentar esta noche, ustedes se dieron cuenta. Hace 3 meses, cuando mi hijo nos llamó: papá, mamá, me encontraron un cáncer en la fase 4.
colon afectado, hígado, como 5 masas en el hígado, un pulmón, y quizás en ese momento no había mucha esperanza. Yo no les niego, mis hermanos, la primera semana yo pasé triste, yo lloraba, era mi único hijo varón, y a ratos yo sentía como que me sentía sin fuerzas, y la tristeza era grande. Pero una mañana, hermanos, una mañana yo me levanté y yo dije, ya no más tristeza, ya no más angustia. Me metí al cuarto de oración y dije, Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti. Cuando encontré que la palabra echar en griego es como cuando el Señor nos dice, en mi nombre echarán fuera demonios, o sea, expulsarán. Y ese texto que dice, echando toda vuestra ansiedad, es expulsar la ansiedad, es expulsar la angustia. ¿Por qué? Porque dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y si ya hemos orado, y si hemos buscado al Señor, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que tener temor? Y recuerdo que ese día yo comencé a citar la palabra, porque la Biblia dice, si tú le dijeras a este monte, quítate, verbo hablar, y tu corazón cree lo que tu boca dice, eso será hecho. Y yo dije, renuncio a esta angustia, renuncio a esta tristeza, a este dolor que tengo como madre. Y le dije, Señor, como tu palabra dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, entonces, Señor, quito el gobierno de mi vida y ese gobierno que tengo en este momento de ansiedad, de angustia, y ahora pido que el gobierno de la paz de Dios entre a mi corazón. Y comencé a caminarme por el apartamento donde vivo. Paz de Dios, gozo del Señor, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Fuera los temores, fuera los miedos. Ay, hermanos, déjeme decirle que por la tarde yo estaba invadida de una paz, de una tranquilidad. Se me fueron los miedos, se me fueron los temores. Comencé a sentir el gozo del Señor, seguía haciendo mi trabajo. Y saben ustedes que cuando yo comencé a sentir esto, hermana que me escucha, nosotras también las mujeres manejamos también mucho la parte emocional en nuestra casa, y yo sentía que esa tristeza mía estaba contagiando a mi esposo, a mis hijos. Cuando hablaba con mis hijas, a todos los notaba triste, pero cuando ya comencé a llenarme de paz, esa paz fue rodeando a mi esposo, fue rodeando a mi familia. Yo les invito para que en esta noche le creamos a Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. No estamos solos en este tiempo. El Salmo 111 nos está dando y dice que el Señor le dará alimento a los que le temen. El secreto en este momento para tener la bendición de Dios es la obediencia a la palabra. Bendito sea el Señor. El último capítulo del libro de Deuteronomio dice, si oyeren mi voz y guardaren mis mandamientos, bendito será tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendito tu vientre, todo será bendito. Hermano, mientras, amigo que me escucha esta noche, obedécele a Dios, entrega tu vida al Señor, y fuera las ansiedades, fuera las angustias. Si antes tenías que acudir al alcohol, si antes tenías que acudir a la droga, si antes tenías que acudir a un poco de cosas para estar tranquilo, mira, cantidad de gente se ha suicidado. Aquí en Colombia se ha suicidado mucha gente por lo de la pandemia. Cada rato encuentran que gente se ha suicidado. Oh, pero déjame decirte en esta noche que el Señor dice, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El secreto está en obedecer a Dios, traer oración a la casa, traer palabra a la casa, traer armonía a la casa, y si traemos estas cosas, Dios se hará cargo de nosotros. Hola. Que se dice que para el 2021 la situación económica será peor. Ahora están muriendo 123,000 personas diarios de hambre en el mundo. Y los pronósticos para el año entrante no son buenos. Que el año entrante será el doble de gente que morirá de hambre, pero no importa, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Nosotros somos los hijos de Dios y estamos cubiertos por las promesas del Señor. Traigan los pronósticos que traigan, digan lo que digan, estamos en las manos del Todopoderoso. Y les quiero invitar esta noche
Ríndete a Dios, ahí donde estás en tu familia. Aleluya. Si estás con tu esposa, aleluya, con tus hijos, tómate de la mano, aleluya, de ellos. Y hasta aquí la depresión, hasta aquí la ansiedad. El hombre más sabio del mundo escribió: tal el pensamiento del hombre, ese es él. Si usted se levanta por la mañana, estoy deprimido, estoy sin fuerzas, él me va a ir mal. No, pero usted dice: no, me levanto con la bendición de Dios, me levanto con la paz de Dios, porque mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria.